En las grandes ligas han pasado grandes jugadores que han tenido problemas de lesiones. Algunos las sobrepasan, otros se ven forzados al retiro. Grandes talentos se han visto limitados por su cuerpo, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿qué hubiese pasado si nunca se hubiesen lesionado? En este video les mostraré otro jugador que es un ejemplo de esa pregunta. Mi nombre es Gabriel Noé y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publiquemos un video. Comenta desde qué país nos estás viendo y le enviaremos un saludo. Nos pueden seguir en las redes sociales que se encuentran en la descripción del video. Quisiera también agradecer a los comentarios con recomendaciones para nuestros videos. De hecho, este video es gracias a un comentario de Jan GJ. Y ahora, comencemos con la triste historia de Prince Fielder. Prince Fielder tuvo una niñez muy particular, al ser el hijo del jugador Cecil Fielder. Las cámaras siempre estuvieron encima de él. Desde su adolescencia tuvo apariciones en televisión y pasó gran parte de su tiempo practicando con los equipos de su padre. Para su año senior, ya era muy conocido por su apellido, pero también por su gran poder ofensivo. Tanto así que fue la séptima elección en el draft por los Cerveceros de Milwaukee en el 2002. Tuvo un gran paso por las ligas menores, demostrando que no tan solo era un bateador de fuerza, sino que era capaz de ser un buen bateador de promedio. En el 2005, Prince fue llamado al equipo grande, sin embargo, el equipo contaba con Lyle Overbay en la primera base, por lo cual pasó la mayor parte del tiempo como bateador de emergente. Aún siendo bateador joven, demostró destellos de lo que se podía convertir, así que los Cerveceros cambiaron a Overbay antes de comenzar la temporada de 2006, otorgándole la primera base a Fielder. Rápidamente se convirtió en el favorito para el premio de novato del año. Lideró a todos los novatos en cuadrangulares y terminó séptimo en la votación. En el 2007 tuvo un gran comienzo de temporada. Fue elegido a su primer juego de estrellas y era la primera base titular, por encima de jugadores como Albert Pujols y Ryan Howard. Con tan solo 23 años, se encontraba escribiendo su nombre en la historia y terminó la temporada con 50 cuadrangulares. Fue una temporada muy especial para Fielder, pues demostró que no tan solo era un apellido, era un gran bateador. Terminó tercero en la votación de jugador más valioso, ganó su primer bate de plata y el premio de Hank Aaron. Luego de esa temporada, se esperaba que pudiese lograr un mega contrato con los Cerveceros, y ese no fue el caso. Fielder tuvo otro gran año y junto a un poderoso lineup, los Cerveceros lograron la postemporada. Aunque en la postemporada fueron vencidos por los eventuales campeones y Fielder solamente conectó un indiscutible en toda la serie. En el 2009 logró pactar un acuerdo de 2 años y 18 millones con los Cerveceros y lideró la liga en carreras impulsadas, terminando cuarto en la votación de jugador más valioso. Fue a su segundo juego de estrellas y fue el ganador de la competencia de cuadrangulares. En el 2010 no tuvo su mejor año, fue el peor promedio de su carrera y la menor cantidad de carreras impulsadas desde su año de novato. Aunque en general no fue una temporada mala, el 2011 comenzó con un contrato de un año con los Cerveceros y Fielder respondió con otra gran temporada. Terminó tercero en la votación de jugador más valioso, ganó el bate de plata y fue el jugador más valioso del juego de estrellas. De esta manera, Fielder se encaminaba a la agencia libre como el segundo mejor bateador disponible detrás de Albert Pujols. Era importante que Fielder esperara a que Pujols firmara, para entonces él poder maximizar el contrato, y así mismo fue. Prince firmó un contrato de 9 años y 214 millones de dólares con los Tigres de Detroit, uniéndolo así con Miguel Cabrera en la poderosa alineación. Fielder en su primer año con Detroit fue titular en el juego de estrellas y ganó su segunda competencia de cuadrangulares.
convirtiéndose en el primer jugador en ganar la competencia representando ambas ligas. Ganó su tercer bate de plata y Miguel Cabrera le acredita mucho su triple corona al fielder protegerlo en la alineación durante toda la temporada. Fielder llegó a su primera serie mundial, aunque solamente conectó un indiscutible en ella. En el 2013 conectó la menor cantidad de cuadrangulares desde su año de novato y volvió a desaparecer en la postemporada. Al finalizar la misma, fue cambiado a los Vigilantes de Texas y tras un comienzo lento, tuvo una lesión en su cuello, lo cual lo llevó a perderse el resto de la temporada. Esta lesión acabó una racha de 547 juegos consecutivos para Fielder. En el 2015 regresó muy bien y hasta en algún momento lideró la liga en promedio de bateo. Fue su sexto juego de estrellas y fue ganador del premio del regreso del año. Sin embargo, en el 2016 fue diagnosticado con problemas serios en el cuello, por lo cual le hicieron una segunda operación. Al final de la temporada, anunció que no volvería a jugar béisbol profesional por la seriedad de su lesión. De esta manera, se retiró del béisbol con apenas 32 años de edad. Sin duda, Prince Fielder tuvo una carrera corta, pero impresionante. Desde temprano en su carrera, se estableció como uno de los bateadores más temidos en la liga, compitiendo directamente con Albert Pujols y Ryan Howard en su posición. Aunque no diría que fue mejor que ellos, sí puedo decir que les dio batalla y tuvo múltiples temporadas cerca del premio de jugador más valioso. La presencia de Fielder en una alineación era muy importante, y bateadores como Ryan Brown y Miguel Cabrera se beneficiaron de esto. Ambos jugadores ganaron el premio de MVP con Prince Fielder bateando detrás de ellos en la alineación. Por esta razón, muchos jugadores lo respetan en la liga. Aunque su defensa era por debajo del promedio, su último año como bateador designado fue muy bueno. Fielder era capaz de llegar a los 500 cuadrangulares. Sin embargo, las lesiones llegaron primero. Gracias a todos por su sintonía. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publiquemos un video. Comenten desde qué país nos están viendo y le enviaremos un saludo. Estamos publicando videos todas las semanas. Nos pueden seguir en las redes sociales que se encuentran en la descripción de este video. Comenten de qué otro jugador les gustaría que hiciéramos un video. Y también que el deporte merece un espacio en la vida de todos. Nos vemos en la próxima.